La gente que mira arte tiene que entender, y esto se relaciona con el lenguaje de lo que te estaba hablando, uh-huh, es que, viste, decir, oh, a mí me gusta mucho esa pintura, no significa nada si no conoces el lenguaje. Gente va a comer a McDonald's, ¿viste? Claro. Y le gusta McDonald's. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea alimenticio o nutricional. La comida es junk food, ¿ok? Entonces, y esto lo aprendí de mi maestro, que a uno le guste, gustar es una cosa, y lo que es bueno es otra. Yo puedo reconocer en muchas pinturas del arte moderno, e inclusive del arte anterior a lo moderno, ¿cómo decir? Pinturas que no me gustan, pero puedo decir, este tipo es un genio, pinta como un genio. Este tipo está a la altura de Rembrandt, por ejemplo, o del otro. ¿Entiendes cómo es la historia? O sea, nunca voy a comprar uno de esos cuadros, mismo si fuera millonario, para ponerlo en mi casa. Pero puedo reconocer que la técnica, la manera de usar la pintura, la manera de usar la composición, los colores, la luz y todo eso, nadie está lo puede fuera superar. De serie. Sí. Está fuera de serie. Entonces, ese es el asunto. Pero, por supuesto, a menos que una persona te pida, si alguien, mucha gente vino y me dijo, bueno, me gustaría tener feedback, ¿viste? Y me muestra las pinturas y yo estoy confrontado a eso que estaba diciendo, ¿viste? Yo no le puedo decir, no, no me gusta tu pintura, pero lo que le puedo decir a la persona, porque no me gustaba la pintura, le puedo decir a la persona, mira, generalmente es gente que no está, que está recién empezando, ¿no? Es decir, lo que vos tenés como potencial es una gran composición, es un sentido de los colores, eso es lo que vos tenés que explotar. Ah, mira, y nada qué maravilla. Más. Wow, entiendo, sí. Claro, porque ahí vos le das las posibilidades, claro, que la persona tiene. Le abres, claro, un camino. Le abres, no, un camino que si vos le decís, uy, sí, me gusta mucho tu pintura, viste, primero que nada, si sos un artista, nunca, pero nunca preguntes a alguien, ¿te gusta mi pintura? ¿Te gusta lo que hago? No. Lo que hay que decir es, ¿me podrías dar un feedback? Pienso que esa palabra se entiende en los dos idiomas, ¿no? Feedback. Sí, lo usamos mucho ahora, es un anglo, sí, viene de Estados, sí, Unidos, sí. Pero o sea, sí, es como... Sí, como, ¿me podrías dar algún punto de vista, uh-huh, tuyo sobre esta pintura? Eso es lo que hay que preguntar, mismo a este nivel. Y después llega un momento, por ejemplo, tú me has preguntado, la pregunta que me hiciste fue algo relacionado con mi arte. Uh-huh. Yo ahora estoy seguro en lo que hago, ¿ok? Eso es muy importante, hablábamos de la autoseguridad. Ahora estoy seguro de lo que hago. Si a una persona no le gusta, ya no me importa para nada. No me importa, no, porque reconozco. Ahora, si la persona es un crítico de arte y me viene y me dice, como me ha pasado, ajá, también, mira, yo llevé a un museo una vez para presentar mis pinturas y ver si tenía un show, con estos cortes. Pero antes yo hacía cosas muy cuadradas y cosas así, y esta persona, que era la curadora del museo, me dice, ¿sabés lo que podrías hacer? Hacé esto mucho más grande y suelto, que se cuelgue de aquí, que se cuelgue de allá. Esto todavía está muy circunscripto a tu idea formal de mantenerla así. Perfecto, no hay ningún problema. Viste, ella reconoció que lo que hacía tenía valor, pero me dio al mismo tiempo la posibilidad de crecer en lo que yo hago. Entonces, como maestro, uno tiene que alentar eso, porque el maestro descubre la potencialidad del alumno y le da las herramientas en cualquier ámbito, y le da las herramientas como para que el alumno desarrolle su propia identidad en el arte, en lo espiritual, en cualquier otro ámbito. Muy bien, Carlos, gracias. A ver, cuéntanos, por ejemplo, cuáles piezas han sido, o sea, de tus piezas de arte, han sido como esos momentos de transición.